Un gusto volver aquí a nuestra casa. Después de tanto tiempo de no pisarla, de pandemia, pues ya hoy por lo menos podemos hacer la transmisión desde aquí. Y pues un gusto encontrarlos. Vamos a realizar nuestra clase normal. Creo que ya vamos a comenzar y ya sí. Durante la sesión se conecta alguien más, pues ya la estaremos admitiendo. Vamos a hacer nuestro saludo inicial. Prepárense para hacer nuestro saludo. Eso es, de pie. Bien. Bien, Sonito. ¿Lista, Lisset? Ya está, Lisset. Sí, muy bien. Pues ahora sí, vamos a hacer nuestro saludo. ¿Lista? ¿Listo? Las manos a los lados. Tadasen. Hey. Muy bien, eso es. Pues vamos a comenzar brincando. Vamos a hacer nuestro calentamiento. Vamos a hacer los ejercicios. Vamos contando y ustedes me van siguiendo. ¿Sale? Brincando normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Ahora vamos a mover un pie adelante, otro atrás. ¿Sale? Pies adelante y atrás. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Ahora con los pies juntos, vamos a brincar para un lado, luego para el otro. ¿Sale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Con los pies juntos, adelante y atrás. ¿Sale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Ahora, de un brinco, vamos a abrir las piernas. Los brazos y de otro brinco cerramos. Abrimos, cerramos. ¿Sale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, en cambio. Los pies adelante, uno atrás, pero ahora al mismo tiempo vamos a mover los brazos. Uno abajo, uno arriba. Un brinco, cambiamos. ¿Sale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, cambio. Ahora vamos a dar tres brincos en el mismo lugar y con otro brinco media vuelta. Tres brincos. Uno, dos, tres. Otro brinco. Media vuelta. ¿Sale? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien. Cambio. Mismo ejercicio, pero ahora el giro es para el otro lado. Tres brincos y giro para el otro lado. ¿Sale? Vamos. Uno, dos, tres. Y la vuelta, cuatro. Uno, dos, tres, 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 cuatro. Muy bien. Cambio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora la vuelta va a ser completa. Tres brincos y una vuelta completa. Entonces, Toñito, estamos de regreso. Tres brincos en el mismo lugar, una vuelta completa. Uno, dos, tres. Una vuelta. Cuatro. ¿Sí?
Muy bien, vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Cambio. Mismo ejercicio, pero ahora vamos a girar para el otro lado. Ahora el giro es para el otro lado. ¿Lista? ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una más. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Cambio. Ahora vamos a estirar nuestros brazos. Vamos a movernos hacia el frente. Bien estirados los brazos, haciendo un círculo hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio, ahora hacia atrás. Misma posición, pero ahora los brazos van hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Ahora giramos el cuerpo hacia un lado. 1, regresa al otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Abrimos un poco las piernas. Estiramos los brazos. Vamos a recorrernos hacia un lado. De bajar. 1, al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Brazos estirados, abrimos las piernas, bajamos los brazos, nuestras manos las metemos entre las piernas, más adentro que se pueda, y nos vamos hacia atrás, que se estire bien el cuerpo. Otra vez abajo, atrás, 1. 2, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Misma posición, piernas abiertas, brazos estirados, bajando los brazos. Y ahora vamos a hacer un círculo grande con nuestros brazos hacia un lado. Regresamos hacia el otro lado. Eso es, muy bien. 1, otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambio. Vamos a sentarnos ahora en el piso, vamos abajo. Eso es, muy bien. Muy bien, ahora vamos a sacudir nuestras manos. Sacudan sus manos, eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Ahora sujetamos una muñeca, le damos vuelta al puño. Eso es, hay que darle vuelta al puño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora al otro lado, ese mismo puño hay que girarlo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. La otra muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio. Ahora sujetamos un tobillo, doblamos la pierna, podemos recargar sobre la otra pierna, sujetamos el pie y le damos vuelta el pie hacia adelante.
Hay que mover ese pie hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio, ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, cambio. Ahora el otro pie. Lo mismo. Hay que darle vuelta el pie hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora hacia atrás. Hay que darle vuelta el pie hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Ahora vamos a mover nuestra cabeza. Hay que moverla adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Ahora vamos a mover la cabeza a los lados. Hombro a hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Ahora con la cabeza vamos a hacer un círculo hacia un lado. Regreso al otro lado. Muy bien. Uno, regreso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Hay que sentarnos con las piernas estiradas, piernas juntas, bien estiradas las piernas y bien juntas. Que no se nos vayan a doblar las piernas. Tienen que estar bien estiradas. ¿Vale? Ahora vamos a echar nuestro cuerpo hacia el frente. Vamos a tratar de llegar a tocar con las manos los pies. Nos vamos impulsando, nos levantamos un poquito y luego vamos hacia el frente tratando de llegar a los pies. Eso es, muy bien. Uno, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, cambio. Ahora vamos a abrir las piernas, hagan su compás lo más que puedan. Aquí también las piernas tienen que estar bien estiradas, que no se doblen, tienen que estar bien estiradas. Ahora traten de echar el peso de su cuerpo hacia adelante y en esta posición vamos a recargarnos hacia un costado, vamos a tocar un pie y luego al otro costado tocamos el otro pie. ¿Vale? Vamos, uno, muy bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cambio. Ahora una mano la voy a apoyar atrás. En esa misma dirección voy a lanzar el brazo y voy a girar mi cuerpo un poco hacia esa dirección. Después la otra mano la coloco atrás y giramos hacia esa dirección. ¿Vale? Vamos. Uno, muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio en esta misma posición, piernas bien abiertas. Ahora vamos a echar nuestro cuerpo hacia adelante. Traten de echar sus brazos, su cabeza y su tronco lo más adelante que puedan. Vamos. Uno, muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, cambio. En esta posición ahora cerramos las piernas. Ahora nos vamos a echar hacia atrás. Vamos a mover las piernas y los brazos hacia atrás. Hasta esta parte. Después regresamos. Mantenemos las piernas bien estiradas y tratamos de tocar con las manos los pies. Hay que tratar de impulsarnos, aprovechar el impulso de ir hacia atrás para cuando vayamos hacia el frente, cada vez logremos ir más adelante. ¿Vale? Vamos. Uno.
Eso es, muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien, cambio. Y un ejercicio, pero ahora, al regresar, vamos a abrir lo más que se pueda el compás de las piernas y vamos a echar nuestro cuerpo hacia adelante. La idea es que cada vez logremos ir más hacia adelante. Entonces es bueno impulsarse, aprovechar que vamos atrás primero, aprovechamos ese impulso y nos vamos hacia adelante. ¿Dale? Vamos. Uno. Muy bien, eso es. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Cambio de ejercicio. Ahora vamos a juntar la planta de nuestros pies. Vamos a juntarlos, vamos a quedar en posición de mariposa. Ahora sujetamos los pies, los jalamos hacia nosotros. Ahora vamos a bajar la cabeza tratando de llegar a tocar los pies. Hay que echar abajo la cabeza tratando de llegar a tocar los pies, ¿sale? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Ahora hay que mover las piernas de arriba abajo lo más rápido que puedan. Traten de que sus rodillas toquen el piso. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, muy bien, cambio de ejercicio. Fíjense bien, posición sentada. De esta posición nos vamos a echar hacia atrás con mucho cuidado. Vamos a tratar de que nuestra espalda toque el piso, que esté bien acomodada. Levantamos las piernas. Recuerden que es importante que cuando vamos hacia atrás, la cabeza no se golpee en el piso. Tiene que estar siempre levantada. Y ya que estemos en esta posición, los brazos arriba, vamos a bajarlos para golpear con la palma de la mano. Fuerte. Ese golpe es para amortiguar la caída. Entonces vamos a comenzar posición sentada. Nos balanceamos hacia atrás. Cuando nuestra espalda esté tocando completamente el piso, ahí es que bajamos los brazos y golpeamos con la palma de la mano. ¿Sale? Vamos juntos, vamos juntas. Vamos, uno, otra vez, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Recuerden que este ejercicio es para amortiguar una caída. Entonces ahora vamos de pie, pero vamos a hacer el mismo ejercicio. La diferencia es que ahora vamos a comenzar en posición parada. En esta posición vamos a doblar las rodillas hacia el frente para adquirir esta posición de cuclillas. Con mucho cuidado nos sentamos hacia atrás. Hay que recordar que la cabeza no tiene que golpearse cuando van hacia atrás. Con mucho cuidado nos sentamos, levantamos las piernas y cuando nuestra espalda va a contacto, golpeamos fuerte el piso. Nos levantamos lo más rápido que podamos y otra vez. Nos levantamos y otra vez. ¿Dale? Vamos a hacerlo al mismo tiempo. ¿Lista? ¿Listo? Vamos. Uno.
Eso es, vamos arriba. Otra vez. Dos. Muy bien. Otra vez. Tres. Eso es. Cuatro. Muy bien. Cinco. Eso es, arriba. Seis. Muy bien. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Una más. Y diez. Muy bien. Tiempo. Tomen un poquito de agua. Relajen el cuerpo. Respiren. Metan oxígeno. Profundo. Sáquenlo despacio. Y vamos a aprovechar para tomar un poquito de agua. Tomen un poco de agua. El Toñito está en su oficina o no sé qué. Sí. Muy bien. ¿Tomaron agua? ¿Todo bien? Ok. Cambio, vamos a hacer. Vamos abajo. Vamos a hacer primero ejercicio de los troncos. Vamos a estirar nuestro cuerpo. Estiramos los brazos, estiramos las piernas. Y vamos a tratar de rodar hacia un lado. Luego hacia el otro lado. Hay que dar vueltas, hay que imaginarnos que somos un tronco y que ese tronco está rodando. Estiren bien sus brazos, estiren bien sus piernas. Rodar para un lado, para el otro. Muy bien. Muy bien, cambio de ejercicio. Ahora nos vamos a sentar. Misma posición sentada de hace rato, pero ahora nos vamos a tratar de desplazar primero hacia adelante y luego hacia atrás sin usar los brazos y las manos. Vamos a imaginarnos que no tenemos brazos y que necesitamos desplazarnos. Entonces hay que hacer uso de toda la zona de las piernas para desplazarnos hacia adelante. Si observan, yo apoyo los pies y de ahí jalo el cuerpo para ir hacia adelante. No uso los brazos y después lo mismo para atrás. Me empujo con las piernas, voy desplazando hacia atrás, pero recuerden que sin usar los brazos. Imagínense que no tenemos brazos, no tenemos piernas, hay que hacernos otra vez hacia adelante, hay que desplazarse, hay que avanzar. Eso es, muy bien. Ahora hacia atrás. Estos ejercicios principalmente nos sirven para realizar el trabajo de piso en el judo. Es importante aprender a usar el cuerpo. Todo, ¿verdad? Aquí estamos usando las piernas nada más. Estamos inutilizando los brazos. Muy bien. Última vez para atrás. Eso es. Muy bien. Muy bien. Tiempo. Cambio de ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a apoyar bien firme los pies. Hay que poner atención en los pies para que los tobillos no se vayan a torcer. Hay que apoyarlos firme.
Ahora hay que apoyar las manos y mantener los brazos bien estirados. El siguiente ejercicio se trata de desplazarse hacia adelante y luego hacia atrás. Hay que dar pequeños pasos usando los pies y las manos. Luego hacia adelante, luego hacia atrás. Otra vez adelante. Otra vez atrás. Traten de mantener bien estirados los brazos. Adelante. Y atrás. Muy bien. Tiempo. Cambio de ejercicio. Bueno, mismo ejercicio, pero ahora la diferencia es que nos vamos a desplazar lateral. Vamos a hacer el mismo apoyo de los pies, los brazos bien estirados, el apoyo de las manos bien firme, y ahora nos vamos a desplazar de lado. Hay que usar los pies y las manos para dar pequeños pasos en dirección lateral, primero hacia un lado, luego hacia el otro, regresamos. Muy bien. Tiempo. Cambio de ejercicio. Ahora vamos a cambiar la posición. Ahora vamos a colocarnos boca arriba, pero tenemos que volver a apoyar firme los pies y las manos. Apoyamos los pies. Apoyo las manos. Levanto la cadera. Esta posición es importante, que la cadera no descanse en el piso, sino que todo el tiempo esté arriba. Ahora desde esa posición lo que vamos a hacer es dar pequeños pasos hacia adelante y después pequeños pasos hacia atrás. Aquí también es importante que tengan un apoyo firme de las manos y de los pies para que no se vayan a torcer. ¿Sí? Eso es, muy bien. Hacia atrás. Y hacia adelante. Eso es. Otra vez hacia atrás. Ahora hacia adelante. Muy bien. Tiempo. Relajen un poquito los brazos. Siguiente ejercicio. Vamos a combinar estos dos últimos. Vamos a comenzar en la posición del último ejercicio, pero ahora esta posición vamos a girar. Quito el apoyo de una mano porque voy a girar hacia esa dirección mi cuerpo. Giro y apoyo bien mis dos pies y dos manos. Ahora de esta posición voy a seguir girando. Quito este apoyo. Giro el cuerpo. Recuerden que su cadera tiene que estar arriba. ¿Sí? Ahorita se trata de ir girando el cuerpo. En posición boca abajo y posición boca arriba. Recuerden que los brazos tienen que estar estirados. Las manos tienen que estar bien apoyadas, al igual que los pies. Hay que dar vueltas, hay que dar giros. Con un lado, luego con el otro. Eso es. Muy bien, tiempo. Tomen otro poquito de agua. Vamos a pasar a hacer rodadas hacia el frente. Pero tomen primero un poquito de agua. Muy bien, Tonito. ¿Todo bien, Lisset? Está tomando agua. Se ve bien. Muy bien, tomen un poquito de agua. Relajen los brazos, respiren.
Recuerden que es muy importante estar respirando todo el tiempo, tanto en el descanso como en la ejecución. En todos los ejercicios es muy importante ir coordinando todo el movimiento del cuerpo, todo el esfuerzo, pero también la respiración. Es necesario que entre el oxígeno y que salga constantemente. Traten de evitar aguantarse la respiración. Si se la aguantan es muy cansado, es un gasto de energía innecesario. Entonces hay que acostumbrarse a hacerlo consciente. Siempre hay que estar respirando, que entre oxígeno y que salga. Traten de relajar el cuerpo. Tomen un poquito de agua, lo último. Ahora vamos a hacer rodadas hacia adelante. ¿Todo bien? Pasamos a las rodadas. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a hacer rodadas hacia adelante. Bonito, no me acuerdo si ya lo has hecho, pero es la marometa que hacemos cuando somos niños. La idea es dar la vuelta hacia adelante. Si lo podemos dar, si la podemos hacer bien, fluido, es importante dar el giro y levantarse. Si nos cuesta un poquito de trabajo hacer la rodada todavía, se puede comenzar incluso en posición de rodillas. Me coloco de rodillas, apoyo las manos, firme, el apoyo de las manos. En este espacio que me queda en el centro, trato de hacerme bolita, trato de hacer mi cuerpo que sea bolita. Meto la cabeza hacia esta dirección y con las piernas me empujo hacia el frente. Y trato de dar la vuelta hacia el frente. ¿Vale? También para comenzar a hacerlo, nos sirve una almohada, nos sirven algunas cobijas o algo que pueda amortiguar el momento de la rodada. Yo aquí estoy poniendo un saco como muestra, pues me coloco cerca del saco y lo voy a comenzar apenas a hacer, puede ser de rodillas, coloco las manos cerca del saco, me hago bolita, me lanzo hacia el frente tratando de rodar por encima del saco, ¿vale? Y si ya lo podemos hacer de forma fluida, pues ahora lo que toca es hacerlo 10 veces. Si no nos sale fluido, son 10 intentos. Nos levantamos, volvemos a rodar. Otra vez. Hay que tratar de completar 10 intentos de rodada, de 10 rodadas. Cada quien de ahorita lleve su cuenta. Eso es. La rodada es muy importante en las prácticas de lucha, porque como se trata de hacer derribes, siempre la proyección, casi siempre la proyección es hacia el frente. Entonces una rodada nos ayuda a acostumbrarnos y a ir visualizando una caída hacia el frente. Entonces sirve también para protegernos de un derribe. ¿Sale? Vamos a terminar nuestras 10 rodadas hacia el frente. Muy bien. Cambio. Ahora hay que hacer la rodada hacia atrás. Ya había dicho que casi todas las proyecciones en el judo son hacia el frente, pero también hacia atrás. Entonces también es importante aprender a rodar hacia atrás. Podemos comenzar en posición parada, doblamos las rodillas hacia el frente hasta llegar a la posición de cuclillas y con mucho cuidado nos sentamos. Cuando nos vamos a sentar, vamos a mandar nuestros brazos y nuestras piernas hacia atrás. Nos vamos a impulsar hacia atrás para tratar de lograr la rodada, ¿sí? Podemos comenzar también en posición sentada. Y aquí se trata de lo mismo. Vamos a lanzar los brazos y las piernas hacia atrás. Al principio podemos escapar hacia cualquiera de los hombros. Es más fácil al principio tratar de escapar hacia esa dirección. Voy a rodar hacia atrás, hacia la dirección del hombro.
por ahí puedo. ¿Sí? Lo podemos ir impulsando. Voy hacia atrás, regreso, me vuelvo a sentar. Voy hacia atrás, me vuelvo a sentar. Aprovecho el balanceo. Y me lanzo hacia atrás. ¿Vale? Con la práctica, la idea también es que lo hagan más fluido y que también puedan levantarse al momento de hacer la rodada. Nos ponemos en posición de cuclillas, vamos hacia atrás, apoyo las manos atrás y ruedo. Son 10 rodadas también. 10 intentos de rodada. Muy bien. Tiempo. Tomen un traguito más. Y vayan preparando su saco o su almohada. Lo que vayan a usar. Váyanlo preparando, yo también lo voy preparando. Recuerden que nos sirve cualquier chamarra, cualquier almohada. Yo voy a usar un saco de judo y lo voy a amarrar también con una cinta de judo. Muy bien, yo ya estoy listo. ¿Ustedes cómo van? ¿Ya tienen su almohada o su saco? ¿Sí? Muy bien, Lizeth. Muy bien, Toñito. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense bien. En el judo tenemos diversidad de proyecciones, ¿verdad? Pero una vez que nosotros logramos hacer una proyección, la lucha continúa en el piso. Entonces en el piso también tenemos diversidad de técnicas. Unas son para aplicar palancas a los brazos, otras son para estrangular con las manos y con las piernas el cuello, y otras son los controles de espalda. Los controles de espalda se trata de colocar a una persona, como se dice, de espalda al piso y colocarnos nosotros encima de esa persona. El objetivo en el judo, en una competencia, es mantenerla 20 segundos de espaldas al colchón, ¿sí? Y hay también diversidad de formas de poderlo controlar. Lo que vamos a practicar ahorita es el proceso para poder llevar a una persona a esa posición de espaldas. Entonces, esta posición en la que estoy colocado es una de las posiciones más acostumbradas para hacer la lucha en el piso. Regularmente una persona puede estar en esta posición y muy posiblemente tendría otra que está simulando mi saco frente a mí. Esta persona trataría de echárseme encima para controlarme de espaldas. Pero yo desde esta posición voy a tratar de darle la vuelta hacia atrás, darle la vuelta juntos y ponerlo de espaldas y controlarlo. Entonces el ejercicio ahora se trata desde esta posición. Importante, vamos a jalar nuestras piernas hacia nosotros, que las rodillas estén cerca de nuestro pecho, ¿vale? Que no estén estiradas, lo que nos cuesta más trabajo, que estén flexionadas, que la rodilla tienda a jalarse hacia nuestro pecho. De esta posición, voy a abrazar a esta persona, a mi saco imaginario. Yo la puedo sujetar de la ropa, de diversas partes, también la puedo abrazar. En este caso la voy a sujetar de la cinta. ¿Sí? Mi brazo va a ir por arriba, lo voy a sujetar de la cinta. Si la persona estuviera un poquito separada, yo la agarro
el sujeto la cinta y la acerco hacia mí. Aquí es importante pegar a esta persona. Una vez que la tengo pegada a mi cuerpo, voy a tratar de que ya no se despegue. Incluso cuando demos la vuelta, hay que tratar de cuidar ese detalle. Que al momento de dar la vuelta no se nos despegue. Entonces aquí ya lo tengo controlado con los brazos, ya lo abracé, ya no se me va a zafar, pero también puedo usar las piernas. Aquí nada más tengo la parte de arriba de una persona imaginaria, pero me imagino que aquí están las piernas. Entonces con mis rodillas puedo cerrar también y con los pies también puedo atrapar. Entonces este saco ahorita ya lo estoy atrapando con las piernas, con las rodillas, con el agarre de la cinta, con mis brazos. Se supone que ya tengo bien controlada esta persona. Ahora el resto es intentar dar la rodada hacia atrás, justo mandando las piernas y los brazos hacia atrás, junto con el cuerpo de la otra persona y con el mío. Pero es una rodada hacia atrás. Entonces ahora, detalle importante, cuidar que no se nos afloje esta persona. Ya la abracé, con las piernas, las rodillas. Ahora voy a dar la rodada hacia atrás con él. Al momento de dar la rodada, esta persona tiene que quedar de espaldas y yo encima controlándola. ¿Sí? Este es uno de diversos procesos para poder llevar a una persona y colocarla de espaldas. Entonces, si yo la tengo en el frente, lo que tengo que hacer es sujetarla, pegarla a mí, controlarlo con los pies, con las piernas, con los brazos, y ahora me voy a echar hacia atrás. Hay que tratar de no perder el control. Lanzo mis piernas hacia atrás, mis brazos, y que esto no se me salte. Al momento de irme hacia atrás, yo con los brazos y con las piernas mando a esta persona hacia atrás. ¿Sí? Hay que dar toda la vuelta completa y quedar encima de esa persona. Damos la vuelta, no lo soltamos, que no se nos zafe el agarre de nuestras manos y hay que aprisionarlo ahí de espaldas. ¿Sí? Muy bien, vamos a intentarlo 5 veces hacia un lado, 5 veces hacia el otro. Pueden hacerlo despacio, vayan controlando. Recuerden que es importante el control, el agarre. Yo lo voy a agarrar a través de la cinta porque de ahí se me facilita lanzarlo hacia arriba. Y con los brazos, con las piernas, vuelvo a rodar. Lanzo, damos la vuelta y controlamos. ¿Dale? Inténtelo hacer 5 veces para un lado, 5 veces, 5 veces para el lado del hombro derecho, 5 veces para el lado del hombro izquierdo. ¿Bien? Recuerden que es importante atraparlo, que no se nos abre. Damos la vuelta. Y lo controlamos de espaldas. Ahí nos podemos quedar 5 segundos tratando de verificar que lo tenemos bien controlado. Y después otra vez nos colocamos en posición sentada para volver a hacerlo. Hay que imaginarnos que lo estamos haciendo con una persona. Aunque sea el saco, aunque sea la almohada, no importa. Tenemos que usar nuestra imaginación. Entonces la persona la agarro, la acerco hacia mí. La atrapo, la controlo, ya lo tengo bien, bien atrapado. Ahora si me voy a balancear hacia atrás, voy a dar la vuelta y lo controlo de espaldas. Muy bien. 5 veces el lado derecho, 5 veces el lado izquierdo. Recuerden que es importante que nuestras piernas no estén estiradas. Si yo me quiero lanzar con las piernas estiradas, me va a pesar más. Por eso es importante flexionar las piernas, que las rodillas se caen hacia nuestro pecho. Y de esta posición es que hay que intentar rodar. No con las piernas estiradas. Las piernas flexionadas y las rodillas hacia nuestro pecho. Desde esta posición es más fácil la rodada. Muy bien. ¿Lista, Lizeth? Ah, muy bien, Lizeth. Eso es.
Muy bien. Muy bien. Cinco veces el lado derecho, cinco veces el lado izquierdo. Recuerden que es bien importante que no se afloje esa persona, que no se nos escape el control. Si se afloja o si se nos escapa, incluso nosotros podemos llegar a ser controlados desde esta posición. Por eso vuelvo a insistir que es muy importante el contacto, acercarlo hacia nosotros, atraparlo, abrazando, haciendo los agarres a la ropa, a la espalda, a los brazos, donde quiera. Para mí es más fácil de la cinta. Pero observen, tengo la cinta y con los brazos, al bajar los codos también atrapo. Lo tengo pegado hacia mí. Lo atrapo con las rodillas y con las piernas. Y de esta posición no voy a permitir que se me afloje ni que se me escape. Si se afloja o se escapa, es muy difícil darle la vuelta. Entonces de aquí, sin que se me escape, hay que mandar las piernas hacia atrás. Conscientemente hay que hacer el movimiento de las piernas, imaginando que tenemos el peso de un cuerpo encima y mandarlo hacia atrás. Al momento de rodar y caer encima de él, hay que tratar de hacer presión hacia abajo. Hacemos la presión para que no se nos escape. Y ahí lo controlamos. Recuerden que en una competencia de judo, para ganarla tendríamos que controlar a una persona 20 segundos de espaldas para poder ganar el combate. ¿Sale? Tiempo, tomen un poquito de agua y vamos a hacer algunas proyecciones. ¿Sale? Vayan arreglando otra vez su saco, su almohada. Lo vamos a volver a usar. Váyanse preparando. Muy bien, vamos a hacer los otogari. Vamos a recordar rápidamente la importancia de los agarres. Así como en la técnica que hicimos en el piso era importante atrapar, sujetar, en los derribes también. Entonces, es importante lograr los agarres con las dos manos. ¿Sí? Con una mano hay que sujetar la parte de la manga, y con la otra mano, la parte de una solapa. Entonces hay que imaginarse que tenemos a la persona bien controlada con nuestros agarres. Si un agarre de estos falla, al momento de hacer la ejecución de la proyección, puede que no la alcancemos a proyectar. Incluso nos podría fallar tanto que podríamos ser nosotros los que termináramos proyectados. Entonces es importante que el agarre no se nos zafe. Este es el control, principalmente, para poder pasar a la ejecución de la proyección. ¿Sí? Entonces, el agarre es importante con la mano, con los dedos, atrapar. De un lado, esta es la solapa. Esta parte es donde se abre el saco, la solapa. Y pues, las mangas, ¿verdad? Entonces, como vamos a primero hacer la ejecución del lado derecho, mi mano derecha va a la manga que tengo enfrente, perdón, a la solapa. Ahí sujeto la solapa. Y mi mano izquierda va a la manga.
Para esta técnica yo recomiendo que el agarre de la manga se haga a la altura más o menos del codo de la persona a la que ustedes van a proyectar. Entonces aquí está mi codo, más o menos a esta altura habría que sujetar. Entonces yo aquí le calculo dónde estaría el codo y ahí lo sujeto. Entonces ya tenemos los dos agarres, ¿verdad? Solapa y manga. Vamos a recordar los otogaris rápidamente. Para hacer la proyección, sujetamos el saco enfrente de nosotros. Aquí no tengo las piernas, pero me las imagino. Tengo el saco como guía y tengo que imaginarme que las piernas de esta persona están apoyadas aquí. Para hacer esta proyección, yo le voy a quitar el apoyo de una pierna. Ok, entonces lo tengo enfrente de mí. Con un paso, con la pierna izquierda, me voy a acercar. Me acerco. Segundo tiempo, la pierna que está atrás la lanzo al frente. Dos, y para proyectar esa pierna del frente, la jalo hacia atrás. Justo cuando va hacia atrás, con mis brazos, lanzo el saco hacia el frente. ¿Sí? Sería algo así. Y, como último detalle, cuando estamos jalando la pierna hacia atrás para lograr la proyección, justo en el momento en que voy a jalar la pierna de la persona que voy a derribar, la atrapo. Aquí no termina el movimiento. Esta pierna va a atrapar la otra pierna de la otra persona y el movimiento va a continuar hacia atrás y hacia arriba. Justo cuando la pierna va hacia atrás, continúa hacia arriba y en este momento mi tronco, mis brazos y mi cabeza van hacia abajo al tiempo que esta pierna trata de ir hacia arriba. ¿Sí? Entonces cuando ustedes estén jalando la pierna y atrapan la pierna de la persona que van a derribar, hay que quitarla. Por eso la pierna se atrapa y se jala hacia arriba. ¿Sí? Ahora sí, vamos a practicarlo. Primero del lado derecho. Vamos a hacerlo 10 veces del lado derecho. Recuerden que su agarre no se les debe perder. Ahora sí, ¿lista? ¿Listo? Vamos. Uno. Eso es, muy bien. Vamos a colocarnos en la posición donde iniciamos. Otra vez. Dos. Eso es, hay que recordar que la proyección se debe de lograr colocando a esa persona totalmente de espaldas en el piso. Vamos, otra vez. Tres. Muy bien, hay que regresar rápido al lugar donde iniciamos. Cuatro. Eso es. Otra vez. Cinco. Eso es. Otra vez. Seis. Muy bien, otra vez. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien, otra vez. Nueve. Eso es. Hay que imaginarnos que estamos proyectando. Diez. Muy bien, cambio. Vamos a invertir nuestro agarre. Este es agarre derecho, lo vamos a hacer el izquierdo. Vamos a pasar la mano donde estaba sujetando la manga. Ahora la suelto y sujeto la solapa inmediata. Y esta que estaba sujetando la solapa, la suelto y sujeto la manga. Ahora vamos del lado izquierdo. Ahora vamos a comenzar primero con la pierna derecha adelante. Uno. Lanzo. Dos. Proyecto tres. Sí, y hay que recordar que no se nos abre nuestra llave. Muy bien. Vamos del lado izquierdo. Uno. Eso es. Otra vez. Dos. Muy bien. Otra vez. Tres. Eso es. Cuatro. Yes. Cinco. Bien, Toñito. Seis. Otra vez. Siete. Muy bien. Otra vez.
8. Muy bien. 9. Una más. Una más. Hay que tratar que la última sea la mejor. 10. Muy bien. Cambio de ejercicio. Ahora vamos a practicar algunos ejercicios para aprender a hacer el morote sonare. Morote sonare es una proyección con dos agarres por encima del hombro. Ya lo hemos practicado más o menos. Entonces vamos a sujetarnos otra vez. Solapa y manga. ¿Sí? Vamos a colocarnos nosotras. En esta posición un poquito flexionada, doblamos un poquito las rodillas hacia el frente. Ahora vamos a darle vueltas a nuestro saco alrededor de nosotros. Nuestro cuerpo no se va a mover de esta posición, solo con los brazos. Vamos a mandar a darle vueltas a ese saco. Vamos a darle 10 vueltas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Invertimos el agarre. Y ahora vamos a darle vuelta hacia la otra dirección. El saco tiene que dar la vuelta alrededor de nosotros. Nuestros brazos por encima de la cabeza están moviendo ese saco. Hay que usar las dos manos, los dos brazos, para darle vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Otra vez hacemos nuestro agarre derecho. Solapa, manga. Ahora vamos a lanzar, pero ya no vamos a dar toda la vuelta. Vamos a lanzar el saco, a la mitad cortamos el movimiento justo cuando el saco está atrás en nuestra espalda. Tiene que estar montado en la espalda, lo lanzamos con los brazos hasta la espalda y ya de esta posición por encima de nuestros hombros, con los brazos vamos a lanzarlo hacia el frente. ¿Sí? Entonces hacemos un círculo hacia un lado para montar ese saco en nuestra espalda y luego lo lanzamos hacia el frente. Hay que recordar que nuestra posición no debe de estar totalmente rígida, sino un poquito flexionada. Doblen un poquito sus rodillas hacia el frente, bajen un poco su centro de gravedad, traten de mantener la espalda derecha, no encorvada, derecha. Entonces ahora sí, lanzamos el saco, media vuelta, y ya que está atrás de la espalda, por encima de los hombros, lanzamos al frente. Dale, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntas. Dale, vamos, 1. Levantamos. Otra vez lo levantamos. 2. Otra vez. Muy bien. 3. Eso es. Otra vez. 4. Muy bien, otra vez. 5. Eso es, otra vez. 6. Muy bien. 7. Muy bien, otra vez. 8. Por encima del hombro tiene que salir, por arriba. 9. Otra vez. Por encima del hombro. 10. Muy bien, cambio. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Vamos a invertir el agarre. Vamos a hacer agarre izquierdo ahora. Solapa, manga. Vamos a hacer lo mismo. Lanzamos el saco hasta que quede atrás de nuestra espalda. Hay que recordar que con los dos brazos, con un leve impulso hacia arriba, con nuestra espalda hacia el frente y con los brazos, proyectamos a esa persona por encima de nuestros hombros. La persona siempre tiene que salir por encima del hombro. Y tiene que pasar por encima de nuestro cuerpo, no por un costado aquí.
sino por encima. ¿Sí? Vamos. ¿Lista? ¿Listo? Uno. Eso es. Otra vez. Dos. Otra vez. Tres. Muy bien. Otra vez. Cuatro. Eso es. Cinco. Muy bien. Seis. Otra vez. Siete. Otra vez. Ocho. Hay que usar todo el cuerpo y hay que usar los brazos para lanzarlo hacia adelante. Nueve. Una más. Diez. Muy bien. Cambio. Misma técnica. Otro ejercicio. Esta misma posición, pero ahora nos vamos a flexionar más todavía. Vamos a doblar nuestras rodillas hacia el frente para tratar de quedar en posición de cuclillas. Esta posición es importante, hay que fortalecerla. Necesitamos equilibrarnos, necesitamos fortalecerla. Aquí nos vamos a quedar no de rodillas, sino en posición de cuclillas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a lanzar nuestro saco hasta que quede atrás en la espalda, que quede montado. Pero ya que estemos en esta posición, para proyectar, tenemos que empujarnos con las piernas hacia arriba. Entonces me empujo con las piernas hacia arriba y cuando esta persona va hacia arriba, con los brazos, con las piernas, con la espalda, lanzamos hacia el frente. ¿Sí? Otra vez. Volvemos a flexionarnos esta posición de cuclillas. Los pies tienen que estar bien apoyados, que los tobillos no se tuerzan. De esta posición lanzamos hasta la espalda, nos levantamos y cuando vamos hacia arriba, lanzamos al frente. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo juntas. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listos? Lista, vamos a posición de cuclillas. Lo vamos a lanzar hacia un lado primero. ¿Sale? Uno. Ya está en la espalda, subimos con las piernas, empujamos, lanzamos al frente. Otra vez, posición de cuclillas. Dos. Empujamos con las piernas hacia arriba y lanzamos al frente. Otra vez, cuclillas. Tres. Vamos arriba y lanzamos al frente. Otra vez. Cuatro. Muy bien, otra vez. Cinco. Muy bien, otra vez. Seis. Otra vez. Siete. Hay que empujar hacia arriba y lanzar. Otra vez. Ocho. Otra vez, lanzamos a la espalda, justo cuando vamos subiendo, es que lanzamos con los brazos hacia el frente. Nueve, una más, posición de cuclillas, lanzamos a la espalda, subimos y lanzamos al frente. Diez, muy bien, cambio, vamos del lado izquierdo, ahora vamos a girar hacia el otro lado, pero lo mismo, vamos a comenzar de posición de cuclillas. Lanzamos a la espalda, subimos. Cuando voy subiendo, ese es el momento justo en que tengo que lanzar al frente. No antes, justo cuando voy hacia arriba. ¿Sí? Tengo la espalda, voy hacia arriba y ahí con los dos brazos lanzamos. Y hay que recordar que el objetivo de todas las proyecciones es que caigan de espalda. Tienen que caer contundentemente de espalda. ¿Vale? Vamos a comenzar. Vamos, posición de cuclilla. Uno. Proyectamos. Eso es, otra vez. Dos. Eso es. Otra vez. Tres. Muy bien, otra vez. Cuatro. Otra vez. Cinco. Otra vez. Subimos. Seis.
Otra vez, posición de cuclillas. Lanzamos a la espalda, empujamos las piernas y lanzamos al frente. Siete, otra vez. Subimos, lanzamos. Ocho, otra vez. Nueve, última. Lanzamos a la espalda, levantamos y lanzamos al frente. Diez, muy bien. Tomen un poquito de agua. Vamos a hacer un último ejercicio. Último ejercicio también del show en aire. Hay que volver a acomodar su saco. O si se les descompuso como a mí. Bien, váyanse preparando. Es el último ejercicio de las proyecciones de este entrenamiento. Y va a ser otra vez el molote seminario. Muy bien. Ahorita estamos haciendo algunos ejercicios que nos van a ayudar a aprender el Shoinage, pero ahorita no estamos haciendo el mecanismo completo. Vaya, estamos partiendo de la mitad, estamos partiendo de que movemos el saco y lo colocamos en la espalda, ¿verdad? Estos son ejercicios para irlo aprendiendo, son muy buenos, pero el movimiento completo trata de que uno se coloque de espaldas. Aquí yo lo lanzo, es más fácil, lo coloco en la espalda, lo proyecto, pero ya en, cuando yo lo quiero hacer el movimiento completo, lo que yo hago es meterme con un giro a la posición en la cual ya tengo el saco encima de mi espalda. Pero si se dan cuenta, yo me meto, esta persona está aquí al frente y no se va a mover. Entonces yo lo que hago es doy un paso hacia adelante con la pierna derecha, ahí giro un poquito mi brazo, meto el codo y ahí giro mi cuerpo para acomodarme que quede con esta persona encima de mi espalda. Ahí ya proyectaría. ¿Sí? Este ya es el movimiento completo. Lo tengo enfrente de mí, giro y lo proyecto hacia el frente. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos haciendo ejercicios en donde ya quedamos en esta posición. A veces lo complicado es llegar a esa posición. Entonces, lo único que nosotros hacemos, imaginar que tenemos a la persona al frente. Voy a dar un paso con la pierna derecha adelante y aquí va a girar mi cuerpo. Lo que hace mi cuerpo es girar, dar media vuelta. Si yo comienzo hacia aquí al frente, doy un paso con la pierna derecha hacia adelante y aquí doy media vuelta. Quedo en esta posición y de aquí proyecto. ¿Eh? Enseguida lo tengo. Un paso adelante, está arriba. Giro mi cuerpo. Por encima lo proyecto. ¿Sí? Meto el codo ahí para poder girar. Y ahí lo lanzo. Más o menos se entiende, ¿verdad? De esa proyección. Ok, Toñito. Poco a poquito te vas a ir acostumbrando más. Lise, tú ya sabes hacer bien este movimiento, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos otra vez a girar, pero ahora sí vamos a girar nosotros junto con el saco. Ahora sí vamos a girar y vamos a imaginarnos que las dos personas estamos girando. Cuando yo diga alto, paramos. Justo en este momento, giramos el cuerpo para acomodarnos, colocaron la espalda y lanzamos al frente. ¿Sí? Más o menos se entiende. Vamos a girar primero hacia una dirección. ¿Sale? Yo recomiendo que primero lo hagamos hacia el lado derecho. Entonces este es mi brazo derecho.
hacia afuera de mi brazo derecho, vamos a comenzar a girar primero. Hay que dar vueltas con él. Y cuando yo diga alto, paramos. Si se dan cuenta, aquí ya tengo una pierna adelante. Entonces ahí lo que resta es pasar el codo, girar mi cuerpo y lanzar al frente. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Es nuestro último ejercicio. Vamos a hacerlo 10 veces para el lado derecho, 10 para el lado izquierdo. Y con eso vamos a terminar hoy. ¿Sale? ¿Lista? ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos a dar vueltas. Hay que darle vueltas. Vueltas, vueltas. ¡Alto! Giramos el cuerpo y proyectamos al frente. Eso es. Muy bien. Levantamos. Exacto. Otra vez damos vueltas hacia esa misma dirección. ¡Alto! Pasamos el codo, giramos el cuerpo, lanzo al frente. Eso es, otra vez lo levanto, volvemos a girar, vamos por la tercera. ¡Alto! Paso el codo, giro el cuerpo, lanzo al frente. Damos cuatro, vamos por la quinta, vamos a dar vueltas. Vueltas, 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 ¡alto! Giramos, proyectamos. Muy bien, eso es. Vamos a dar vueltas. ¡Alto! Giro el cuerpo y lanzo hacia el frente. Muy bien, llevamos seis. Algo importante, recuerden que siempre, 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 la persona que van a proyectar tiene que salir por encima de su cuerpo, por arriba, por encima del hombro. ¿Sale? Vamos por las seis. Vamos a dar vueltas. ¡Alto! Pasamos el codo, giramos el cuerpo, lanzamos. Otra vez, siete. Quedan vueltas. Vueltas, 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 ¡alto! Pasamos el codo, giramos el cuerpo, conectamos. Muy bien. Ocho. Vueltas, vueltas. ¡Alto! Giramos, proyectamos. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vamos por la nueve. Vamos a dar vueltas. Vueltas, vueltas. ¡Alto! Giramos y lanzamos por encima del hombro. Vamos a hacer la última de este lado. ¡Diez! Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. ¡Alto! Giramos el cuerpo y lanzamos por encima de los hombros. Muy bien. 10. Nos falta del lado izquierdo. Un detalle nada más. Vamos a recordar que justo en el momento cuando vamos a proyectar, cuando lanzamos hacia el frente el cuerpo de la persona proyectada, con nuestros brazos tenemos que acomodar a esa persona en el colchón. Entonces los brazos van en dirección al colchón. ¿Sí? Yo lo atrapo ahí, voy a girar, voy a proyectar. Entonces yo lo acomodo de espaldas al colchón. ¿Sí? Mis brazos, es decir, cuando voy a hacer la proyección, mis brazos no terminan en esta posición. Aquí no lo proyecto. Para proyectar, mis brazos tienen que viajar más al frente y más abajo. Sí, porque nosotros lo vamos a acomodar de espaldas. En el momento de hacer la proyección, si yo termino aquí el movimiento, aquí no lo derribo. Me falta todo este viaje. La persona está atrás, pero le falta todo ese viaje para llegar al piso y ser proyectado. Entonces hay que tratar de visualizarlo y tratar de lograrlo cada vez que vamos a proyectar. Con los brazos lo llevamos hasta el piso y lo colocamos de espaldas, ¿sale? Muy bien, vamos a terminar. Nos faltan 10 proyecciones. Vamos del lado izquierdo, mi brazo izquierdo, vamos hacia afuera ahora. Vamos girando, vamos a girar. Vamos a darle vuelta. ¡Alto! Ahí giramos el cuerpo y por encima del hombro proyectamos. Muy bien. Vamos por la segunda. Vamos a dar vuelta. Vueltas, 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 ¡alto! Proyectamos.
Tres, vamos a dar vueltas. Vueltas, vueltas, den vueltas con él. Alto, giramos el codo. Giramos el cuerpo y proyectamos. Muy bien, otra vez. Cuatro, vamos vueltas. Alto, paso el codo. Giro el cuerpo. Paso. Muy bien. Cinco, vueltas. Alto, pasamos el codo. Giramos el cuerpo, avanzamos. Muy bien. Seis. Quedan vueltas. Vueltas, alto. Giramos el cuerpo y lanzamos. Muy bien, otra vez. Siete. Damos vueltas, alto. Pasamos el codo, giramos el cuerpo y lanzamos. Muy bien. Otra vez. Ocho. Vueltas. Alto. Paso el codo. Y el cuerpo lanzo. Muy bien. Otra vez. Nueve. Vueltas, vueltas, vueltas. Alto. Giramos, proyectamos. Vamos a hacer la última. Y si ustedes se están dando cuenta, nosotros estamos girando hacia una dirección. Vamos hacia esta dirección, pero cuando vamos a hacer la proyección, alto, regresamos al otro sentido. Estamos girando, alto ahí. En este momento es como si hiciera el recorrido hacia la otra dirección. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la última. ¿Lista? ¿Listo? Vamos a dar vueltas. Vueltas, vueltas. Vueltas. ¡Alto! Muy bien. Tiempo. Tomen un poquito de agua. Tomen un poco de agua. Con esto vamos a cerrar las proyecciones. Y ya nada más nos restaría un último ejercicio, nuestro saludo. Para hacer ese último ejercicio vamos a colocarnos en posición de rodillas. Vamos a recordar, si yo estoy parado, primero flexiono la pierna izquierda, apoyo la rodilla, después la derecha. Si observan, en un principio tengo el apoyo de los dedos de mis pies. Cuando me voy a sentar, quito ese apoyo y trato de recargarme sobre los talones. ¿Sí? Aquí hay que tratar de buscar una posición cómoda. Nuestro último ejercicio es abrir y cerrar las manos. Es un ejercicio que nos sirve justo para tener un agarre más fuerte. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos los agarres para hacer las proyecciones y los controles, terminamos en esta posición. Entonces es una posición que los yudokas debemos fortalecer y a la que nos debemos acostumbrar, porque en un combate casi todo el tiempo estamos agarrando, estamos en tensión y muchas veces en una lucha constante por mantener esos agarres. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estirar los brazos. Primero observen cómo están mis manos. En esa posición vamos a abrir y cerrar lo más rápido que puedan tus manos, ¿sale? Bien estirados los brazos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En cambio, vamos a girar las manos, la palma de las manos hacia arriba. Ahora en esa posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio. Vamos a girar las manos y ahora la palma de las manos va a quedar hacia abajo. Ahora en esa posición hay que abrir y cerrar lo más rápido que pueda. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio, último. Los brazos arriba,
bien estirados. Vamos a abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, relajen sus brazos. Muy bien, con esto vamos a terminar nuestro entrenamiento. Vamos a hacer nuestros saludos finales de esta posición de rodillas. Vamos a recordar que en el judo y en las artes marciales japonesas siempre se acostumbra un saludo, tanto al inicio como al final del entrenamiento. Entonces, en el judo se puede hacer el saludo de pie, como iniciamos la clase, pero también se puede hacer desde la posición de rodillas. Y es así como vamos a cerrar nuestro entrenamiento hoy. Última recomendación, después del saludo, ustedes pueden hacer un leve estiramiento para cerrar la sesión y ya nos veíamos hasta la próxima semana, ¿sale? Vamos a hacer nuestro saludo, enderezamos la espalda, recargamos nuestras manos sobre las piernas. Cuando yo diga rey, vamos a colocar nuestras manos al frente y vamos a hacer una leve inclinación hacia adelante. Una leve inclinación, no es necesario llegar hasta el piso, sino nada más un poquito hacia adelante. ¿Sale? Vamos a hacerla. ¿Lista? ¿Listo? Rey, hacia el frente. Muy bien, para levantarse, ahora es con la pierna derecha y luego la izquierda. Muy bien, pues muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Muy buen entrenamiento. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, Toñito. Muchas gracias por todo. Qué bueno que te volviste a conectar. Entonces, nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Sale? Recuerden que por mucho tiempo es importante la práctica. Entonces, pueden agarrar una almohada y todos los ejercicios y los detalles que ustedes recuerden, pónganlos en práctica. Ustedes solitos, ustedes solitas, cada vez que tengan tiempo, ¿sale? Pues muchas gracias, fue un gusto estar aquí. Y otra vez vamos a recordar que estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Dios, Toñito, adiós, Lisset. Cuídense. Gracias, amigo. Gracias, gracias, Tavo. Buen día, buen fin de semana a todos. Buen día. Nos vemos la próxima semana. Bien, Toñito, gracias.